El Malecón es uno de los lugares más concurridos por los cubanos que viven aquí en La Habana. Sobre todo cuando llega la noche, vienen hasta este lugar para compartir con amigos, pero también para tratar de hacer un poco de dinero. Ahí nos encontramos a un personaje que realmente disfruta de lo que es el Malecón, pero también entretiene a todos los que vienen hasta este lugar. El tapón de La Habana. ¿Y eso qué significa? Es el lugar donde sentarse cuando no estás en la casa para hacer una conversar con un amigo, conversar con una pareja, conversar con la familia. Lo que no puedes hacer a veces en la casa lo haces en el Malecón. El Malecón, a principios del siglo XX, era un malecón que no tenía, todo eran arrecifes. Y la ciudad tenía necesidad de irse expandiendo. Y se pensó en hacer el malecón habanero ya desde alrededor de los años 30. El malecón es un lugar para vivir y para reír. El malecón se canta, se ríe, se goza. Para ser feliz en el malecón. El malecón, desde yo de muy muchacho, hasta ahora que soy mayor, ha sido muy bonito. El malecón es muy bueno. Al malecón viene La Habana entera, al malecón viene el mundo entero. Se hizo por pedazos. Venía un presidente y hacía un pedazo, venía otro presidente y hacía otro pedazo. Y esto se extendió a lo largo de no menos de dos decenios. El turista que no venga al malecón no estuvo en La Habana, no estuvo en Cuba. El malecón representa para los cubanos lo mejor, porque a veces no nos podemos ir a ningún lado, pero nos vamos al malecón y nos bebemos rones y a cervezas. El malecón ha sido una expresión muy grande. El malecón se siente, se baila. El malecón para vivir. El malecón tiene 7.5 kilómetros de distancia, es decir, tiene más de 70 cuadras. El amor es amistad, es familiaridad, es todo. El malecón no empieza aquí, el malecón termina, bueno, empieza aquí. Entonces no, empieza en La Habana Vieja y termina por allá en Puerto de Miramar. Es gigantesco. El malecón se ríe, se goza. El malecón, un traguito. Todo para el malecón. Todo para el malecón. El malecón es como decirte el principio y el fin de todo. Es la frontera entre la tierra y el mar. Los religiosos vienen aquí a hacer cosas de religión. Los que no conocen de religión vienen aquí a hacer sencillamente recrearse. Mirar el mar que tranquiliza los nervios y los problemas de los cubanos, que son muchos. Es un lugar que de noche es agradable. Cuando hay el verano, que hace calor, allí siempre hay brisa. Tú te sientes en el muro y es algo placentero. Y entonces es agradable. Es un gran balcón al Caribe. Y cuando cae la tarde, es mejor todavía. Es el malecón de verdad. Un saludo, Marimo Meonde, para Costa Rica. Un saludo, Marimo Meonde, para Costa Rica. De Cuba para Costa Rica. Que viva Costa Rica.